Buenas tardes María. Estamos hoy aquí con María Wilson, la directora de Artes con la Dirección Lírica. Yo soy Ángela Pérez Urendal y tenemos el gran honor de conversar con el doctor Miguel Urrutia, quien sin lugar a dudas ha sido un artífice, un líder, un inspirador de lo que ha sido la labor cultural del banco, del coleccionismo, desde diferentes aspectos. Y lo que queremos es hoy hacer un pequeño, una conversación, un recuento de lo que ha sido su rol y su labor como gestor cultural y gestor de las colecciones de arte numismática, del Museo del Oro, de las diferentes colecciones del Banco de la República. Buenas tardes, doctor Urrutia, y quisiera empezar por preguntarle cómo fue y cómo se fue consolidando esa visión suya de convertir la colección de un banco central en una colección con una gran fortaleza hacia lo público y hacia un desarrollo de una colección pública para el país. No, me lo encontré. En realidad no fue idea mía. Cuando llegué al banco, encontré una colección de arte extraordinaria y lo único que hice fue robarme unos espacios que ya no se están utilizando en el banco para tener un museo permanente de arte, como digo, me lo encontré. Pero, ¿qué traía usted de antes? Tal vez usted como coleccionista privado, ¿qué experiencia, qué bagaje traía que hizo que ese encuentro lo inspirara a hacer una colección pública? No, pues yo sí conocía toda la parte cultural del Banco de la República, que pues llevaba muchos años. Y como digo, mi única contribución realmente fue robarme un espacio. Y el espacio eran los archivos de la parte internacional del banco que no se utilizaban tanto. Entonces, con los amigos del mismo banco, pensamos en la idea de mostrar la colección permanentemente. Y logramos que algunos de los cuadros que estaban prestados en las embajadas, los embajadores nos los devolvieran. Y se fue creando el museo. Y la ventaja era que cuando se diseñó el actual edificio del Banco de la República en el centro de la ciudad, se creó un espacio para mostrar arte. Entonces el espacio existía y simplemente lo que pasó fue que se amplió. Pero sí es cierto que bajo su liderazgo se creó, por ejemplo, el Comité Asesor de Artes, se crearon unas líneas de desarrollo de la colección. Aunque sí había una colección en el Banco de la República, fue en ese momento que ustedes fortalecen el trabajo de coleccionismo, de crear una colección con una visión, con unas líneas de trabajo, con un comité asesor. Sí, Eso la diferencia, una colección de cualquier otro banco. hubo la suerte de que el gerente cultural de la época había creado un comité asesor absolutamente de lujo, que incluía gente como Beatriz González y unos artistas importantes, y ellos sugerían cómo, qué tipo de compras se podían hacer para que fuera más representativa la colección del banco. Y desde un principio fue una colección internacional, porque había, pues obviamente, los pintores colombianos más importantes de la época, pero también a raíz de la actividad internacional del banco, se hicieron exposiciones con pintores latinoamericanos y era práctica que
el banco se quedaba con alguna obra de las exposiciones latinoamericanas. Entonces, desde un principio fue una colección internacional. Bueno, doctor Urrutia, y hablando de esa, digamos, conexión entre colección privada y colección pública, me parecería interesante saber cómo fue el proceso de volver una colección privada, como fue la donación Botero, a una colección pública y, digamos, qué anécdotas o qué recuerdos tiene de todo ese proceso, digamos, de consolidar el Museo Botero. Pues tal vez la historia de la intervención del maestro Botero en lo que es hoy en día la colección del Banco de la República, es que en una gerencia anterior a la mía, el gerente Francisco Ortega le prestó un espacio muy importante al maestro Botero para que él expusiera uno de sus trabajos que era sobre el torero, sobre los toros y la vida alrededor de los toros. Y él hizo esa exposición y pues quedó muy satisfecho con la colaboración del banco y le quedó la idea de que de pronto alguna vez le gustaría mostrar algo de su colección en el banco. Y entonces nos escribió una carta a mano, una cosa muy personal, diciendo que si de pronto nos interesaría que nos regalaran algunas de las obras del maestro y de las obras que él había coleccionado. Inútil decir que obviamente nos interesó muchísimo la propuesta y le consulté a la junta directiva del banco. Y la Junta acordó que sí, que era una maravillosa idea y que estaría de acuerdo en destinar una parte de los espacios en lo que se volvería el Centro Cultural del Banco para la donación del maestro Botero. Una ventaja, una donación extraordinaria, muy difícil de que se repita en un futuro, tiene la colección más extraordinaria de pintura moderna, es que él dijo que colaboraría y que estaría de acuerdo en donarla siempre y cuando lo dejaran intervenir en el espacio que se iba a donar. Y obviamente decidimos que un valor agregado espectacular de la colección sería que fuera colocada y dirigida por el mismo maestro Botero. Entonces, él se comprometió a discutir con la gente del banco el tema de las luces, de a dónde debía quedar, qué obra, cuál otra, y realmente colaborar en mostrar la colección. Eso es muy excepcional y acabamos acordando que él haría eso y que lo que vería la gente y el público sería lo que él había propuesto. Entonces es una colección de magníficos maestros. Y como director de la colección, el maestro Botero. Esa donación, doctor Urrutia, claramente pone el museo, en tanto arte internacional, en una categoría bastante interesante y le da la oportunidad a los colombianos pues, de ver una colección de arte moderno muy completa, que cuenta una historia muy completa. Pero usted también tuvo un rol muy importante en la compra de obras de arte internacionales para la colección del banco. Cuéntenos cuáles de esas obras recuerda de manera particular que para usted fue un gusto traerlas a la colección y que
han hecho, hacen de la colección una colección importante. No, pues recuerdo, en la colección hay un Tamayo, y el director cultural del banco viajó a México con el propósito de conseguir un muy buen tamaño. Y en realidad en la colección hay dos tamaños, el que adquirió el banco, por un lado, y uno que está incluido en la colección Botero. Entonces, eso es muy, muy interesante. A mí, personalmente, me encanta un cuadro muy pequeño de Paul Klee. Paul Klee, yo creo que es uno de los gigantes del siglo XX en materia de arte. Y varios cuadros también muy interesantes. La colección, por lo tanto, fuera de que entró a ella toda la colección Botero, se adquirieron algunas obras que han hecho más completo. Hicimos un esfuerzo de mantener adquisiciones de arte internacional para que no fuera totalmente local, que fuera más completa la colección. Usted tuvo que ver con la compra de los Bruegel, ¿no? Están en la colección. Sí, sí. Hay, los Bruegel son una, muy antiguos, relativamente. Entonces, no solamente hay muestras de pintores de otros países, pero algunas de la época anterior, el comienzo del arte internacional. Doctor Urrutia, y una pregunta pues ya más personal. Creo que no deja de marcar su gestión, digamos, desde la gerencia, de todas formas, el hecho de que usted también sea coleccionista. Y creo que para ser coleccionista se requieren pues conocimientos de historia del arte, del país. Aquí simplemente la pregunta es por el devenir del arte colombiano actual. ¿Cómo ha seguido usted la historia del arte colombiano y cuáles son sus principales intereses en términos del desarrollo y el devenir del arte colombiano? Si es esta modernidad con la que usted se encontró, de arte moderno, que era lo que coleccionaba el banco, o cuáles son sus intereses particulares como coleccionista de arte colombiano. No, pues el arte colombiano ha crecido mucho y con prestigio internacional. Es más, en la ciudad de Bogotá hoy en día hay todo un barrio con galerías y eso es típico de países que toman en serio el arte. Entonces se volvió de moda coleccionar arte. Entonces hoy en día los jóvenes compran arte, comienzan comprando arte de menos de $1,000,000 y después van entusiasmándose y comprando arte más sofisticado. Y hay un mercado de arte en Colombia. Y yo creo que sí, sí ha crecido el mercado. Y el rol en eso también ha sido inmenso del maestro Botero. Recuerdo que en una visita que hice con mi familia a Siena, en Italia, pues fuimos a visitar el Museo de Arte y afuera había un stand como los que hay en la carrera séptima, con diferentes pinturas que se vendían. Y totalmente lo dominante eran las obras en los calendarios
de Fernando Botero. Es decir, encuentra uno a Botero en el centro de la cultura italiana. Entonces, sí, ha tenido una influencia sobre el sector muy importante. Y dentro de su colección, usted valora el arte contemporáneo. Ahorita estábamos precisamente hablando de Catalina Jaramillo como una artista joven, digamos, dentro del arte joven colombiano, ¿cuáles podría uno decir que son artistas o un artista que usted quisiera destacar colombiano? Mencionas a la maestra Jaramillo, y aquí atrás tengo una acuarela de ella. Es una persona que admiro mucho, y sí, muy joven. Otra persona que ha tenido un impacto muy grande en Colombia es la maestra Beatriz González. Tal vez la semana antepasada me mandó de regalo un libro de su última exposición en el extranjero. Y en realidad es algo extraordinario. Los libros que han producido para las exposiciones de la maestra son una maravilla. Yo escribí algo agradeciéndole el libro, mencionándole sus últimos dos libros producidos en el exterior a la más grande calidad. Y ella también ha tenido un impacto muy grande sobre lo que es hoy en día el interés sobre el arte colombiano. Doctor Luz, ya volvamos un momento a su visión como gestor cultural, porque también es cierto que usted fue uno de los impulsores de lo que hoy llamamos la red cultural del Banco de la República, esta visión de que en las ciudades donde se cerrara una tesorería del banco se dedicaban las instalaciones y el esfuerzo del banco a tener una biblioteca, a tener un espacio positivo, que ha tenido una enorme influencia en el país. Cuéntenos de dónde viene su certeza, su convicción de que el arte es una herramienta que sirve para el desarrollo de la sociedad. No, por ejemplo, yo estoy convencido que toda ciudad importante acaba teniendo un museo, acaba mostrando para la gente que viaja, tanto del interior como del exterior, que el museo le hace mucho más vivo la cultura. Y los turistas acaban yendo a los museos. Ahora, en el caso del banco, hay una tradición importantísima, y es que desde los años 30 estableció la idea de mostrarle al público las obras de los habitantes antes de la llegada de los españoles. El Museo del Oro lleva bastante tiempo. Yo fui admirador del Museo del Oro durante muchos años, y es uno de los activos muy importantes del país. Y el Museo del Oro ha viajado a las principales ciudades del mundo y es como la carta de presentación de la sociedad colombiana. Entonces, eso es una tradición larga del banco, y lo único que se ha hecho es que se ha ido mejorando, se han ido mejorando los espacios para mostrar la colección de oro precolombino. Al principio se hacía en la gerencia del Banco de la República, en lo que fue el banco en la época que estaba localizado en el centro
la ciudad, cerca al templo de San Francisco. Y era pues una pequeña colección que se mostraba a visitantes especiales. Y hoy en día es una colección inmensa en unos edificios diseñados para mostrarla por los más prestigiosos arquitectos en Colombia, tanto el museo en Bogotá como en Armenia ganaron premios nacionales de arquitectura. Entonces, sí, mucho antes de que yo llegara al banco, había esta actividad cultural. Y esa actividad cultural ha sido muy importante para el banco, porque durante un tiempo tenía la mejor biblioteca de la ciudad, y entonces la mayoría de los investigadores y de los estudiantes conocieron el banco no simplemente por el tema de los billetes, de la política monetaria, sino porque ellos estudiaron y se formaron en la parte cultural del Banco de la República. No, pero también es interesante, doctor Urrutia, que por ejemplo, Jorge Orlando Melo me recordaba, hablando sobre su labor, sobre su presencia en lo que fue la consolidación de la actividad cultural, que usted meticulosamente recorría los espacios y ahí decía, aquí falta luz, estas no son unas sillas cómodas, usted no tuvo ningún problema en que se abriera la colección, las bibliotecas al préstamo, no se asustaba de que le decían, ay, se va a perder un libro, usted decía, pues ojalá se pierda, justamente quiere decir que la gente lo está leyendo. Me lo decía Alberto de Brigar, es un aristócrata generoso, o sea, quiere compartir con todos, con el país. Sí hay una visión suya, doctor Urrutia, aunque usted tímidamente, obviamente, atribuye esto a una tradición del banco, que claro que lo es, pero usted tuvo un rol ahí muy importante de abrir esto al público, de decir esto es abierto, de puertas abiertas, de préstamo abierto, de boletería gratis. Y en ese sentido es que me gustaría oír qué lo inspira a eso, qué lo inspira como líder que ha sido en este país apoyar y a sentir que la cultura tiene un rol importante. Pues en esto tengo una anécdota. Yo en realidad estuve en el banco antes de estar en la gerencia y yo tengo un hermano muy crítico, Jaime Urrutia. Y una vez Jaime me dijo, dígame una cosa, ¿por qué los señores que entregan los libros en la Luz Ángel tienen revólver? Entonces, de ahí en adelante, me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, que la tendencia a veces es tener susto de que alguien se robe algo, y lo que hay que hacer es abrirlo, y nadie se roba nada, al contrario, todo el mundo ha colaborado en esa actividad cultural. Esa idea de libertad y arte es una idea muy importante. No hay arte que no se desarrolle sino en una sociedad con libertad, en que las personas puedan tomar las decisiones que les interesan. Entonces, había un poco de lucha para que se abra el arte, que no sea una cosa elitista o para demostrar que se tiene un sentido histórico, sino que se dé la posibilidad para que surja de todas las maneras el arte. Y entonces es extraordinario, el sector privado, unas jóvenes
medio locas, crean nuevas entidades para coleccionar arte. Y es un campo muy abierto y competitivo. Y yo soy un convencido de la importancia de Adam Smith, el primer economista, que sostenía que la prosperidad depende de una sociedad abierta y libre. Es maravilloso oírlo, doctor Urrutia, y sin duda alguna es una labor impresionante la que se ha realizado. Yo me imagino que usted entiende las dimensiones que tiene, los cambios que se dieron en el curso de su paso por el museo y lo que es el museo hoy. También bajo su, digamos, mando estuvo la necesidad de crear el Museo de Arte, que hoy en día lleva su nombre, el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y creo que pues fue un bellísimo proceso de creación, ahorita que ya íbamos a empezar a hablar también de proyectos museológicos, de edificios para albergar arte y colecciones. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso y esa necesidad? ¿A qué respondió la creación un poco del Museo de Arte? Y de pronto, si tiene alguna anécdota también de contar al respecto, creo que el museo, desde el momento en que usted llegó como gerente a hoy, pues tiene una dimensión y un impacto que sin duda aportan a lo que usted mismo ha denominado, y también pues esta cuestión de dar acceso libre a la cultura. Sí, de pronto puedo mencionar una parte nueva del museo del banco, y es que el anterior rector de Los Andes hizo contacto con el gobierno japonés tratando de que el Japón ayudara a la Universidad de Los Andes a volverse más internacional. Y eso acabó ahora en una donación del Japón para crear el Centro Japón en la Universidad de Los Andes, y se construyó un pequeño, muy pequeño edificio, pero absolutamente divino, de arquitectura totalmente modernista, en un sitio muy especial dentro del campus de la universidad, y dedicado a la cultura japonesa. Eso aconsejo que la gente vaya y visite ese edificio. Es muy pequeño, pero es muy lindo. Y entonces hay la posibilidad de ver un arte muy especial de los últimos siglos, que es el arte del Japón. Y yo, por coincidencia, y por razones de mi profesión como historiador económico, siempre me he interesado en el arte del Japón. Y próximamente va a haber actividad para promover el conocimiento de ese arte. Estuve presente hace unos meses en una conferencia de un profesor de Harvard, especialista en Japón, en que nos regaló a los colombianos unas conferencias muy interesantes sobre el arte más antiguo en Japón, que es el arte imperial, si se quiere. Y es pues un lujo tener un profesor de arte, de historia del arte, de Harvard, presentando en Colombia, en este pequeño edificio, una serie de charlas maravillosas sobre los templos más antiguos de Japón.
Doctor Urrutia, nos encantaría que nos cuente por su interés en el arte japonés, en el arte del ukiyo-e, este arte de connotación flotante. Conocí sobre todo el arte del siglo XIX japonés cuando tuve una época en que estudié el desarrollo económico japonés. Entonces conocí lo que se llama el arte del ukiyo-e, que es un arte que fue muy revolucionaria en su época. Son prints, son estampas. Prints, ¿cómo se dice? Estampas. Sí. Y tuvo gran influencia en el siglo XIX en los impresionistas. Entonces, quien va a conocer la casa de campo de Monet, va a ver que el arte que tiene la casa de campo de Monet de la época en que vivía Monet eran estampas japonesas. Eso muestra el interés que tenían los impresionistas en esa arte. Pues, un arte muy plana, muy colorida, que enloqueció a los pintores franceses del siglo XIX. Uno puede ver en el Museo de La Haya unos ensayos al estilo de los youtubers de Van Gogh. Van Gogh se interesó tanto que resolvió hacer unos cuadros al estilo del youtuber. Eso muestra el entusiasmo que hubo sobre el arte japonés. Y sigue habiendo unos museos extraordinarios en el Japón y una tradición pues ya no tan antigua, de dos siglos, con la influencia del arte japonés. Y también, nuevamente, por mi profesión, yo tuve la suerte de visitar Japón, y cuando estuve de profesor en la Universidad de las Naciones Unidas, y entonces eso me dio la posibilidad de hacer algo de colección de arte japonés de esa época, y moderna también. El arte moderno japonés es muy, muy interesante. Entonces, sí, me he concentrado un poco en el Japón por razón de mi profesión, de tratar de ver por qué Japón se desarrolló y qué lección puede haber para los colombianos del desarrollo japonés. Doctor Urrutia, teniendo en cuenta que el museo, digamos, empezó cuando usted empezó y hoy ha cambiado de manera tan radical, hoy tenemos una manzana cultural, me interesaría destacar el Museo de Arte, que hoy en día lleva su nombre, el Museo de Arte Miguel Urrutia, y si usted tiene recuerdo de alguna exposición específica que haya disfrutado recorrer en este museo. No, eso sí, varias exposiciones le quedan a uno como recuerdo. Una reciente, muy buena, fue una exposición conjunta de arte mexicana y arte colombiana. Esa fue relativamente recientemente y sí, fue bien interesante y muy bien organizada por una persona de México y una persona colombiana. Pero son muchas las exposiciones que ha habido
la última exposición de la maestra que utiliza la fotografía. Clemencia Echeverri. Esa exposición todavía está en el banco. No, ya se cerró. Se terminó el año pasado. Es muy, muy espectacular, utilizando la fotografía de una manera muy original. Y una magnífica exposición de un fotógrafo inglés también. Martin Parr. Sí, ese sí, una exposición como muy buena para el visitante, porque con una cámara fotográfica no muy sofisticada, toma un montón de fotografías que le dan la impresión a la gente. Dice, qué maravilla de fotografías, y yo podría hacer lo mismo. Yo podría hacer fotografías con la misma metodología. Pues la gente sale feliz de esa exposición. No, ha habido muchas exposiciones interesantes. Doctor Urrutia, yo destaco mucho su capacidad de casi que creativa. Recuerdo yo que en un momento dado hicimos una exposición de adquisiciones recientes en donde usted fue el curador y ayudó a hacer la selección. Y creo que algo muy valioso y maravilloso de usted como gestor y como gerente del banco era eso también, de mirar los detalles más sutiles como y más, digamos, humildes, como ver cómo se entrega un libro, hasta de pronto cambiar de sombrero de gerente y entrar a de pronto ser curador de unas adquisiciones recientes para contar una historia. Quería yo simplemente destacar eso porque creo que es, ha sido muy importante para la labor del Banco de la República generar ese tipo de cruces, de reflexiones y tener un gerente que tuviera tanto interés en la cultura ha sido crucial para el desarrollo de las colecciones de arte del Banco de la República. Claro que sí, yo organicé precisamente una exposición de ukiyo-e y arte japonés y uno de los expertos mayores en arte me dijo que era inaudito, porque obviamente yo no sabía nada en materia de arte. Entonces, no he vuelto a meterme en curadorías, pero lo gocé mucho. Otra exposición muy interesante fue una exposición de fotografía de María. Yo creo que fue la primera que María curó en su totalidad y fue una magnífica exposición que le ha dado mucho prestigio a la fotografía en el Museo del Banco. Pues tengo que decir que como curadora sí fue mi primera exposición y el Banco de la República ha sido mi escuela. Y cuando entré a mis apenas 24 años, usted era gerente y disfruté muchísimo todo lo recibir de parte suya también conocimiento, por supuesto no solo económico, sino de arte. Yo también soy admiradora del arte japonés. Esa exposición fue Recámaras y la verdad, la gratitud es infinita con una institución con la cual pues ya había una colección de arte fotográfico, pero fue muy interesante trabajar la fotografía desde el campo extendido, casi desde la escultura. Pero qué bueno que la recuerde, me hace sentir muy, muy honrada. Uno de los liderazgos fundamentales suyos ha sido la fundación de amigos de las colecciones de arte del banco. Entender que las diferentes personas tienen un rol en apoyar el desarrollo de una colección de arte y de una gestión de un museo. Cuéntenos cómo fue esa idea de crear una fundación de amigos de las colecciones y cuál ha sido su gratificación ahí.
me metí en el cuento de crear una asociación de amigos del museo, simplemente porque los buenos museos del mundo, todos tienen participación del sector privado en el trabajo de los museos. Y, por ejemplo, buena parte de la colección del Metropolitan Museum de Nueva York es donaciones de gente vinculada con una asociación de apoyo al museo. Elena estuvo en España visitando la asociación de apoyo del Museo del Prado, y es impresionante. Para el Museo del Prado, la asociación de los amigos del museo ha sido muy, muy clave. Y entonces, uno no debe inventar cosas así, ya están inventadas. Y si todos los museos tenían asociaciones de gente interesada en apoyar el museo, y esto era importante para el museo, pues pensamos que podríamos tratar de hacer lo mismo en Colombia. La verdad sea dicha, ha sido muy difícil lograr el éxito de la fundación, y sobre todo con la pandemia, ha sido muy duro porque estuvieron cerrados los museos durante un tiempo, los museos todos, incluyendo en el banco. Entonces, ha sido cuesta arriba. De pronto en un futuro logramos volverla a activar. Pero en el tiempo que funcionó, también ayudó. Y se donaron unas obras que enriquecieron al banco en materia artística. Sin duda la labor de la fundación creo que ha sido muy importante, generar conciencia en la sociedad civil de la importancia no tanto de apoyar la labor de una banca central, sino de apoyar la cultura y de apoyar una institución que tiene una labor en términos de accesibilidad a la que ojalá se pueda rehacer. Pero ahorita que usted estaba hablando de la pandemia, quería preguntarle si por casualidad ha sido activo en hacer partes de actividades virtuales y digitales de museos a través del computador, o si no está amigo de las actividades virtuales que han hecho los museos. Ahí sí, ya por pura curiosidad, saber si ha tenido como, digamos, ha sido partícipe de este tipo de actividades que se han ofrecido en la pandemia. Ciertamente me he mantenido informado de toda la actividad del Banco de la República, en este campo. Pero no es solamente en el arte, en la literatura de los niños. Increíblemente se ha utilizado la crisis para desarrollar nuevas cosas. Y estoy sorprendido con todos los nuevos programas que a raíz de la pandemia ha desarrollado el banco, a tal punto que muy difícil estar al tanto de todo lo que se ha hecho. Bueno, ya para terminar, doctor Urrutia, cuéntenos, ¿qué cree usted que debe pasar en el futuro? ¿Para dónde cree que deben ir los museos de arte en Colombia, en particular después de esta pandemia, en particular después de lo que está pasando? ¿Qué futuro le ve usted al arte, a los museos, a la cultura en general? ¿Cuál sería su consejo para adelante? Pues yo creo que ha sido una revolución lo de utilizar la internet, que no era obvio, ¿no? Que podía ser tan rico el uso del internet para promover el arte, por ejemplo. Entre otras, la fundación que apoyaba el arte en el Banco de la República
alcanzó a iniciar el trabajo de poner las colecciones del banco en internet. Entonces, en un futuro, un joven puede arrendar por nada prácticamente una visita a la colección del banco, que va pasando por su teléfono electrónico a medida que visita la colección del banco. Entonces, hay toda clase de nuevas maneras de aprender y de gozar el arte de diferentes tipos. También el banco tiene un programa importante de música, entonces ha estado sacando conciertos y piezas de música creadas por colombianos. Entonces hay un montón de aplicaciones utilizando la nueva tecnología. Entonces, si me preguntan qué recomienda, yo lo único que recomendaría sería: hagámoslo todo, ensayemos todo, pero de buena calidad, que sea serio. Nuevamente, en relación al arte moderno japonés, una de las cosas que a mí me impresiona es que el arte contemporáneo japonés está muy bien hecho, físicamente, artesanalmente. No es un joven que se inventa cualquier cosa y que lo llama arte. Hay que insistir y apoyar la calidad. Bueno, pero Rutia, pues ante todo, muchísimas gracias. Es un honor haber podido compartir con usted un rato de sus memorias sobre el coleccionismo, el arte, el Museo Miguel Urrutia. Muchísimas gracias por su tiempo y por la influencia y el trabajo que ha hecho durante tantos años. Gracias, doctor Urrutia, una inspiración. Qué amabilidad de ustedes.